Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Así, señores, iniciamos nuestro programa en esta tarde con Eclesiastés 3, Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo bajo el sol, así que no os desesperéis. Vamos a seguir con mucha paciencia y mucho amor, porque toda la fe se convierte en paciencia. Así que vamos a subir con nuestros anunciantes y vamos a regresar en breve. Tips de la semana. Evite la carcoma en los muebles. Si tiene algún mueble con carcoma, debe aplicarle a los agujeros con ayuda de una jeringuilla Formol y tápelo luego con cera en pasta. Frote además el mueble en la zona afectada durante varios seguidos con media cebolla. Tips de la semana. Ya estamos aquí, señores, en su programa Salud y Variedad. Claro, mandando y llegando hasta todos ustedes, a cada uno de sus hogares, la bendición de Jesús. Hoy vamos a hablar sobre un tema obligado, porque es un tema de nunca acabar. Tema que es un tema y un tipo de enfermedad preventiva y que nosotros debemos de tomar las medidas necesarias cuando se acercan estos tipos de meses para que no se convierta en una epidemia cada año lo que es el dengue. El dengue es una enfermedad infecciosa, señores, ocasionada por la picadura del mosquito Aedes aegypti, míralo ahí en pantalla. Es un mosquito sumamente flojo, con las patas que tienen como un polvillo blanco en las patas, muy fácil de distinguir y de matar, pero ocasiona muchas situaciones y mucho problema. Entonces, vamos a identificarlo, preséntenselo, porque vamos a decirlo así, vamos a presentárselo a los niños, si ven uno en la bañera, si ven uno rondando en la casa, pues hay que matarlo, porque el daño lo hace. Y sobre todo, la picadura de este mosquito es diurna, o sea, en el día. Ya cuando está por anochecer, él se retira. Se esconde, no sé lo que hace, pero luego, desde que Dios amanece, vamos a la carga. Entonces, señores, esto es año tras año, el dengue en nuestro país. Vamos a educarnos un poquito. Vamos todos a poner un poquito, en el nombre de Jesús, se lo pido, a poner cada uno un granito de arena para que las cosas mejoren, porque es que en nuestro país hay una situación que todos creemos que es el gobierno, que son los ministerios. Nosotros somos también parte del país, entonces nosotros también tenemos que colaborar. ¿Para qué? Para que no venga esas epidemias que ocasionan tantas muertes y tantas situaciones. Si se detecta a tiempo el dengue, no debe de haber muerte. Aquí yo le voy a dar los síntomas. Lo primero es que aparece un cuadro febril,
un cuadro febril, una sintomatología, mírala en pantalla como está, muy clarita, como me la están poniendo los muchachos ahí. Hay un cuadro febril agudo, hay cefalea, o sea, dolor de cabeza, hay dolor retroocular. Ese es uno de los signos más patognomónicos del dengue, porque el dengue hay que hacer el diagnóstico diferencial con muchos tipos de enfermedades que aparecen como un cuadro febril y un malestar general, como si fuera una gripe. Pero lo más patognomónico es del dengue, es ese dolor retroocular, o sea, dentro de los ojos, que dice, me duele mucho allá atrás dentro de los ojos. Tenemos también que puede haber una erupción cutánea, ya cuando el dengue pues, evoluciona a un dengue hemorrágico, pues puede haber sangrado gingival, o sea, sangrado en las encías, náuseas, diarrea, vómitos y dolor abdominal. Ya ustedes están viendo ahí en pantalla los síntomas. Si usted tiene alguno de esos síntomas, si usted vive en zona, porque óigame lo que le voy a explicar, como siempre hablo a las personas, sobre todo en los edificios, en las torres, el área común hay que fumigarla, porque yo no hago nada con fumigar el apartamento donde yo resido. Si el área común, los parqueos, en las áreas de descanso, las escaleras están llenas de mosquitos. Entonces, los mismos edificios, la misma torre, deben de contribuir y fumigar sus áreas comunes. Porque aunque cada persona fumigue en su apartamento, inmediatamente usted fumiga, pues también las escaleras, el área común, las áreas de descanso, los parqueos llenos de mosquitos por donde quiera, pues inmediatamente también a usted entran para su casa. Hay que tener la prevención, sobre todo el mosquito del dengue, es un mosquito de agua limpia, no deje posar agua. Por ejemplo, miren estas flores que yo tengo aquí. Si usted las tiene en un florero, debe de cambiarle el agua diariamente. ¿Para qué? Para que no se den larvas allí y crezca el mosquito y usted misma tiene, pues, el mosquito en la casa. Mira como dice en pantalla, no deje agua en recipientes abiertos. Sabemos que en nuestro país hay mucha deficiencia con el agua. Y hay personas que tienen que amontonar agua pues, para poder subsistir diariamente. Mira cómo se ve en pantalla ese personal, que eso es lo que se debe de hacer fumigando. Ah, nada más, no, que van identifican las áreas de larva y de mosquito. No, pero también fumiguen las calles porque hay muchas matas. Hay muchos árboles en toda la calle. Esa fumigación, mira cómo se ve ahí, porque se identifican los criaderos. Sí, se identifican los criaderos y estamos de acuerdo. Pero también cuando usted fumiga en su casa, fumiga en su apartamento, fumiga, y todos los árboles que hay fuera, alrededor, eso también atrae el mosquito. Es igual que usted no debe de tener ningún tipo de objeto que no sirva en la casa, sobre todo los juguetes de los niños que lo dejan en las marquesinas. Lo dejan agua, sol y sereno. Mira cómo están ahí identificando un tanque. Usted lo único que tiene que lavar su tanque y untarle cloro, agua y taparlo. Porque sabemos que hay muchas personas donde el agua no le llega diariamente. Entonces mira ahí cómo están todos esos cachivaches, como decimos los dominicanos. Ahí hay goma tirada, juguete, objetos desechables. Óyeme, usted mismo cuando usted va en su vehículo, hay personas que te tiran una botella. Yo he visto, señores, que eso es increíble, pero es que tenemos que educarnos. Y nosotros tenemos también que hacer una sociedad más clara en el sentido de que, por ejemplo, esa gente que andan ambulante en la calle, que están el día entero en una calle vendiendo cosas. Las personas, esos muchachos que son cobradores de guagua. Yo me he encontrado uno caminando, cuando se van a caminar, a hacer ejercicios. Botellas llenas de qué? De desecho de orina. Por favor, vamos a tener un poquito más de conciencia. Es igual que las personas que tienen sus perros en sus casas, en sus apartamentos. Ellos los sacan a la calle a evacuar. Donde usted sale a caminar y a respirar aire fresco, lo que usted respira son desechos. Si usted saca a su perro a hacer sus necesidades fuera de la casa, muy bien, excelente, porque yo soy amante de la mascota. Pero también ande con una fundita, como hacen en Estados Unidos.
y recoja ese desecho que hizo su animal, que no tiene que tirarlo a la sociedad ni al ornamento. Usted sale a caminar en las gramas llenas de heces fecales de animales. Si usted sale a caminar, vamos a comenzar a hacer un poquito mejor. Ande con una fundita y recoja el desecho que usted sacó el animal de su casa a hacer. Porque no tenemos nosotros por qué respirar, ni que ahí vengan una serie de insectos a esos desechos, porque usted sale a la calle a llevar su mascota, a que haga sus necesidades, excelente, pero recójala. Vamos a poner una policía municipal para eso. Porque cuando nosotros salimos del país, hacemos las cosas correctamente, pero cuando estamos aquí en nuestro país, no todo a la brigandina. Los muchachos me están haciendo señas, señores. Yo voy a subir un momentito con nuestros anunciantes y vamos a regresar en breve. Seguimos aquí, señores, su programa Salud y Variedad. Miren, otra cosa. Aquí hay lo que se denomina abuso. Señores, esa gente hay que hacer algo con ellos. Yo le hago un llamado a las personas que tienen que ver con ese estilo de gente. Ellos cogen, destapan los tanques, rompen las fundas de basura, dejan todos esos desperdicios ahí. Y eso es un criadero de mosquitos, de larvas y de moscas, de todo. Y aquí nadie le hace nada. Ellos mismos se pueden infectar cogiendo comidas de esa. Van a los sitios donde están los tanques de basura y rompen las fundas que las personas han puesto en su tanque. Y eso no debe ser. Mira cómo están los muchachos aquí poniéndome en pantalla qué hacer con los posibles criaderos de mosquitos. Los floreros, reemplazar el agua por arena húmeda. Oye, qué bonito está eso. Los bebederos de animales, limpiar las paredes del recipiente con una esponja y reemplazar el agua de forma diaria. Cubiertas, desecharlas, colocarlas bajo techo o hacer un agujero para evitar la acumulación de agua. Latas y botellas, colocarlas bajo techo o boca abajo. Piscinas, colocar cloro al agua o vaciarlas completamente. Tanques, cántaros o tambores, mantenerlos tapados. Platos de las planterías, evitar que acumulen agua y derramar la que hay en el interior. Canaletas, revisar periódicamente y limpiar para evitar que acumulen agua. Hueco de árboles en las paredes, rellenarlos con cemento. Fíjense ahí cuántas opciones se pueden dar y que nosotros mismos no tenemos que esperar al gobierno, ni esperar al Ministerio de Salud Pública, ni nada. Nosotros mismos tenemos que comenzar a colaborar. Si usted ve un buzo, llámele la atención y quítalo de ahí, que lo que van a romper funda y a dejar toda esa funda rota y abierta en la basura. Y si la basura no pasa ese día, el camión de la basura, recogerla, ya usted tiene un criadero ahí. Entonces, señores, si usted se siente con algún tipo de los síntomas que hemos puesto en pantalla y de los cuales yo he hablado, no espere el último momento en la casa tampoco. Con medida de sostén, y usted inmediatamente, la persona va con un cuadro febril y con todo ese tipo de síntomas, y sabiendo ya lo que hay en nuestro país, pues vamos a ingresar al paciente. Vamos a hacerle sus analíticas seriadas, que nos vamos a dar cuenta cómo van bajando las plaquetas, si hay leucopenia. Ahí ya se hace la prueba de dengue, que nosotros podemos darnos cuenta si es un dengue o no. No vamos a dejar que un dengue clásico pase a un dengue hemorrágico y se compliquen de tal manera que haya una muerte por dengue, donde totalmente es un estilo de enfermedad que la podemos manejar con medidas de sostén y no dejar que esa persona llegue a la muerte. Tenemos también, señores, que nosotros mismos prevenirnos. Ya yo le dije que el mosquito le gusta picar de día, es diurno. Vamos a protegernos con ropas claras y con ropas que no nos permitan que esos mosquitos nos piquen.
¿Por qué? Porque ellos pican una persona, a los 7 días, 8 días salen ellos, pican a otra persona, y ahí ya viene entonces el dengue. Los perfumes, se habla de que el perfume le gusta atraer los mosquitos. Las ropas deben ser de colores claros. Y también se debe de poner lo que denominamos repelente. Se debe de usar. Y si usted se siente algún síntoma, vamos a acudir al médico tempranamente. No somos quienes para comenzar a automedicarnos. Porque ustedes saben que siempre digo que aquí en nuestro país tenemos 10 médicos. Los vecinos, los abuelos, los tíos, los amigos y todo el que quiera dar una opinión. Nosotros tenemos aquí en nuestro país, en cada barrio, cerca, en cada sitio, su centro de salud pública para el que no tiene dinero. Y allí, pues cuando llegue, pues vamos a detectar, los médicos, vamos a detectar qué está ocurriendo. Y vamos a darle la medida de sostén que lleva cada paciente. Pero sobre todo, nosotros también vamos a poner de nuestra parte. Déjense de eso, de cuando uno va en un automóvil en marcha, uno ve que larga una botella, el otro tira una cosa, las flores la tiran. Señores, vamos nosotros también a educarnos. Y sobre todo, yo quiero que me pongan mucha atención, que eso es una labor muy bonita que una institución puede hacer. Regalen las funditas a la persona, vamos a hacer como hay ahora que estamos en campaña y toda esa cosa. Vamos a hacer, cójame la palabra, el que sale a caminar con su mascota para que haga sus necesidades fuera, una fundita y al zafacón. No vamos a dejar todos esos desperdicios de mascota en la calle. Que usted sale a caminar de que para su salud y usted lo que sale es a oler de cuánto tipo de excremento aparezcan en la calle. No sacan los caballos a las aceras, yo no sé ni cómo. Eso es increíble. Cada quien salga con una fundita. Y si no, yo invito aquí a todos los políticos que regalen funditas en los barrios y eduquen a la persona y le den sus charlas para que cada persona que sale con su mascota evacúe la mascota afuera porque no tienen quizás, la han educado así, recójanla, amárrenla y llévenla al zafacón más cercano. Así que tómenme la palabra, yo voy a ver si se inicia esto desde ahora, que eso es muy bonito. Muy bonito, porque yo soy amante de la mascota. Pero las mías, yo no hago eso. Porque usted sale a caminar y cuando usted viene a ver, usted ha pisado una cosa de esa y ya se le dañó el día. El que saca a su mascota a evacuar a las calles, a las gramas, recoja los desperdicios de ella. Esto es desde aquí, de Salud y Variedad, y aquí le estoy dando tantos políticos que hay, tantas personas que se quieren lanzar, pues cojan eso de campaña. Que será una campaña lindísima. Pero lo dije yo aquí primero, en el programa Salud y Variedad. ¿Qué me están diciendo los muchachos? ¿Nos vamos con la cápsula para el alma? Aprueba. Escucha, nunca sabes si dirán las palabras justas que estabas esperando. Abre, nunca sabes si era la persona que siempre soñaste que te está buscando. Despierta, nunca sabes si ese día cambiará el resto de tu vida. Habla, nunca sabes si tus palabras despertarán sentimiento en personas insospechadas. Cambia. Nunca sabes si el nuevo camino te traerá nuevas alegrías. Analiza. Nunca sabes si la situación que te acongoja está disfrazada de una oportunidad. Arriesga. Nunca sabes si tus movimientos audaces serán el comienzo de una cadena de éxito notables. Camina. Nunca sabes si tus huellas serán el camino que sigan aquellos que confían en ti. Perdona. Perdona, señores, hay que perdonar. Nunca sabes si las ofensas son en realidad pruebas que te van a ayudar a crecer. Estimula. Nunca sabes si tus acciones generarán acontecimientos a tu favor. Agradece. Oye, agradece. Tercera vez, agradece. ¿Qué te sucede? Es ni más ni menos que la señal de que el buen Dios te está poniendo a prueba.
Señores, y así, con esa bella reflexión de agradecimiento, de perdón, los dejo y nos vemos la próxima semana.